para mí con las imágenes y con la musicalización. Seba, estamos en un bloque porque Cero Chamuyo realmente le está dando mucho espacio al boxeo argentino. Estamos muy vinculados acá con la gorrita de Defensores de la Boca Boxing. Tenemos 6 programas, 14 boxeadores entrevistados. Y, bueno, así. Y quiero que vamos a empezar a difundir, porque ya es oficial, nuestro canal de YouTube, que después ponelo, que es Boxeo de Barrio, que está subido todo el contenido de boxeo que venimos haciendo, tanto Defensores de la Boca como de otros clubes, porque Defensores de la Boca es un gran semillero de clubes también, Tademonio, todos. Hay una banda de espacios que impulsan el boxeo y que un poco el profe Alvelo es un poco el padre. Dice, yo tengo nietos boxísticos. Sí, hay un montón de gimnasios. Pero así te quiero presentar, estamos acá con Jonathan José Hernández, venezolano, radicado en Argentina. Tenés 15 peleas, 14 ganadas, 9 por nocaut y una derrota, que precisamente fue la última. Que bueno, si querés arrancamos un poco por el final para después seguir por lo lindo. Sí. ¿Cómo estás? No, bien, bien. Estoy recuperado ya. Estoy entrenando a full, volviendo de vuelta. Así que nada, es como todo. Voy a aprender de la derrota y se aprende más de la derrota que la victoria. Eso dicen. Eso lo comprobé ya. Así que... ¿Sabes qué? Yo tengo una... Perdón, Juan. Sí, no. Tengo una frase que me quedó, que me dijeron una vez. ¿Sabes cómo se aprende a andar en bicicleta? Cayéndose. Sí. Y es un poco eso. Aprender de la derrota es un poco... De la derrota entre comillas, ¿no? Sí. De caer y levantarse. Sí, claro, la fuerza de levantarse. Que eso es lo que nos hace invencibles, el levantarse, no caerte. Claro. Vengo, viste, una vez te metes en el box, viste, y te metes en el. Y empezás a ver boxeo, y te metes, te llegan 1000 reels, 1000 frases motivacionales, de todo. Y escuché una que decía que el boxeo es el deporte más difícil del mundo. ¿Es así? Más sacrificado, sí. Porque sí. Vos fíjate, no sé, Boca sale campeón, pierde un partido. No pasa nada. No pasa nada. También vivimos una época de boxeo que si perdés es como que ya está. La gente no te mira más. Si perdés el invicto, como que voltean a otro lado y ya está. Eso lo ¿tanto? ¿Tan exigente? Sí. En este tiempo, más que todo. Porque antes de la olla perdía, no pasaba nada. No sé. Además nosotros tenemos boxeadores muy queridos y muy recordados, inclusive que no han sido campeones. No solo que perdieron, que ni siquiera han sido campeones. Claro. Bonavena. Ringo, ni hablar. Claro. Y ahora no, ahora le da mucha importancia a eso, el estar invicto, llegar campeón invicto y así. Creo Bernard Hopkins arrancó perdiendo su primer pelea. Hay otro famoso que arrancó perdiendo, creo que Monzón arrancó perdiendo, me parece. Puede si ser. No me equivoco. Puede ser. Así que, pero bueno. ¿Cómo también estás vos mentalmente? ¿Ya te reactivó el profe? Sí. ¿Tuviste las charlas correspondientes? Sí, charlamos. Estamos hablando, tuvo 2 peleas en el Luna Park, knockout. Es hermoso verlo pelear a Alfino Hernández. No, gracias. Y tiene estilo. En la página Boxeo de Barrio pueden ver algunos sparring tuyos que son espectaculares, de ese estilo también, ¿no? Sí, ya con el profe lo hablamos, la derrota fue dura, pero bueno, hay que seguir. Bien. Hay que levantarse y ya está. Sacarse la bronca y darle para adelante. Sí, te queda la bronca, a mí me quedó, no sé, todavía la tengo igual, pero eso me motiva también. Cada vez que estoy entrenando me motiva de regresar mejor, de ganar y así. Contame, arranquemos ahora sí, del principio. Venezuela, ¿qué parte de Venezuela? Hace que soy mitad. Mitad de Oriente, que es una provincia de Anzoátegui, de la ciudad de Anaco, y mitad me fui a los 12 a Caracas hasta los 22, así que mitad y mitad. ¿Y en qué momento arrancaste box ahí? Siendo, no es tan habitual, ¿no? El boxeo. Sí, en Venezuela. ¿Se pelea? Bastante. Yo tengo valero, hay varios boxeadores. A mí me gustaba más el béisbol, como en Venezuela juega béisbol. Es el deporte nacional. El deporte nacional. Pero es caro. El guante es muy caro, la pelota, todo eso es muy caro y nada. Mi papá y mi mamá no me apoyaron mucho. Y yo vi en el gimnasio, vi a un cuñado, ex cuñado,
Lo vi peleando un sábado y me gustó mucho cómo peleaba y el lunes estaba en el gimnasio. Y fui yo solo, con 9 años. Fui. ¿9 años? ¿9 años? Re chiquito. Iba solo, venía solo, iba a la escuela, terminaba la escuela, iba, me cambiaba y iba al gimnasio y así. ¿Y te hacían guantear de chiquito? Sí. Ahí con otros nenes. Con otros, sí. Más grandes, más chicos, con el cabello. Más o menos de tu peso. Y había un montón. Había más nenes que adultos. Y esta es pregunta medio de salón del mundo del boxeo. ¿Eras camorrero de chiquito? ¿Eras de agarrarte a la piña en la esquina? Me gustaba pelearme en el colegio, me gustaba siempre pelear. Una vez que empecé boxeo, se me quitaron las ganas de... A pelear en el ring nada más. Nada más en el ring. Nada más en el ring. Y ya como que el profe también un poco te saca las ganas porque te las saca ya ir al gimnasio. Sí, la verdad que te hacen bien el boxeo, disciplina, el ir, estar constante también. La verdad que me cambió la vida el boxeo. Y eso sí, que sin dudas tiene el boxeo lo que decías de los sacrificados, que no se logra nada sin sacrificio. No. O sea, por más talentoso que seas, por más que estés tocado con la varita mágica, si no tiene sacrificio un boxeador y no está bien preparado. Y lo ves en el gimnasio igual, ves a alguien con más talento, pero decís, uff. Pero vos venís todos los días y esa persona que es muy talentosa no viene un día... Duerme mal, trasnocha, no se alimenta bien. Se alimenta bien y vos venís, aunque no seas tan talentoso, lo terminás superando en el tiempo. Eso o sea, la constancia y la disciplina superan el talento. Claro. En el boxeo es así de determinante. Y es verdad, y lo he comprobado. No existe, no entrené nada y me subí al ring. No. Te puede pasar una vez, capaz. ¿Eh? Capaz que una vez te pasa, pero sí. Si no... En el profesional no te puede pasar. No, claro. Es duro. Te castigan ahí. Es duro. Si no entrenás. No es como en el fútbol, que si uno no entrena, tenés 10 jugadores que te pueden salvar. Juego parado. Sí. Che, juego parado. Juego parado en el fondo. Me imagino que subís al ring y la pasas mal. Sí. Aparte, estás sufriendo. Aparte, no solo eso, sino que también sabés que no entrenaste. Entonces la mente te juega. Eso te condiciona también. Sí. Si vos venís ya con la mentalidad de que entrenaste mucho y te esforzaste, es como otro plus para. Cuando empezaste a hacer... Vas con culpa, si no. Vas con culpa, si no entrenás. Cuando empezaste a hacer peleas amateur, ¿siempre tuviste como objetivo llegar al profesionalismo o se fue dando de casualidad? Se fue dando acá, porque en Venezuela no. Ya quisiste... Mi meta era ser campeón nacional infantil cuando empecé, que yo veía a los chicos, a Junior y los demás, que iban y no ganaban medalla. Venían, yo, eso es muy difícil. Y siempre iban... Perdió contra Caracas, el de nosotros. Sí. Perdió contra Carabobo o contra Valencia. Sí. Y yo me quedaba, debe ser muy duro. Y después fuimos, clasificamos 3 de nuestro entrenador. Y me acuerdo que el hijo de mi entrenador era muy, no sé, no lo llevaba bien conmigo. Me dijo, no se llevaban bien entre ustedes. Y me dijo, era más grande que yo, tenía como, no sé, 15, 16. Sí. Y me dijo, me acuerdo siempre de esto, me dijo, Jormi... El otro chico, Jormi, Willy, van a ganar medalla, vos no. Y cuando fui, gané oro yo y el otro ganaron plata y bronce. Mira, ¿de quién te burlaste? Y eso me quedó siempre, como que me motivó también. Ese. O sea, hay algo ahí medio de Jordan, no sé si viste el último baile. Sí, sí, sí. Viste que Jordan siempre se buscaba una bronca para tener un plus de motivación. Sí. Bueno, Diego hacía mucho eso también. Claro. Diego, La anécdota esa que baja la bandera. La bandera que dicen que la mandó a quemar Bilardo, en realidad. En el 86, que le bajan, que ellos mismos, él mismo roba una bandera o la queman. La queman para hacerle creer a todo el equipo de que. Que los ingleses habían quemado. Fue una afrenta, pero fue internamente el propio equipo. Y vos ahí venís para Argentina, para Buenos Aires. Entreno recreativo, porque yo no quería volver, dije, nada, voy a hacer un poco para... ¿No querías boxear? No, voy a mantener un poquito, hacer fierro, pero cuando vi el ring en el gimnasio, dije, bueno... ¿En el club este que me contaste? Sí, de Ulises. Con Ulises Blanco. Ulises y Mati Páez, que ahora tiene gimnasio ahora. Ah, mira qué bien. Y entré y dije, bueno, voy a hacer boxeo, pero no quiero pelear. Y después hice boxeo, bueno, voy a hacer una exhibición, y así. Cuando voy a ver, ya estaba compitiendo de vuelta. Pero de la mano de ellos. ¿Y sí. Vos en qué momento saltás a la, qué sería, al Almagro? Al Almagro. Fui a un campeonato que hicieron en el Club Cuba con el profe Alvelo, que nos invitó. ¿Sí? A Uli. Uli era mi entrenador y la final fue con mi profe Alvelo, el que ahora es mi profe. Uh-huh. ¿Y le ganaste? Le gané a Alexis y después el profe me dijo, anda al club que nada, te esperamos si quieres venir.
¿Y ahí pegaste el salto a profesional? No, ahí hice amateur varios tiempo. ¿Cuántas peleas hiciste? Hice 14. Gané 2. No son muchas. Poquitas. No son muchas. No, las hice rápido igual, porque comencé en octubre de 2019 y para diciembre ya tenía 10 peleas. Ah, un montón. Claro. Un montón. ¿Peleabas todos los fines de semana? Sí, casi todos los fines de semana con el profe. Claro. Después dije, bueno, sí, ya... ¿Y en amateur hay knockout? ¿Te paraban peleas? O... La primera fue por knockout. ¿O más por puntos, todo? ¿Por sí, los temas de los cascos? Por el tema de los cascos, más por ¿y puntos. Guantes más grandes? Más grande, ¿cuál es la gran diferencia ahí? Los amateur guantes, profesional. Los guantes y la careta. O sea, que el guante es más chiquito. No, es más esponjoso. Claro. No, digo, el de, en profesional. En profesional, sí. Es duro. 8 onzas. Y aparte los 8. Cortis. Los cortis son asesinos. ¿Los qué? Los cortis. Los guantes corti, esos son más... Ah, los guantes corti, me había comentado el profe, son de piedra. Son de piedra, sí. O sea, como de... o sea es como que no te... Es así la diferencia. Haces así, te tocas el nudillo. En cambio, si vas afuera con unos Everland, ya tienen un poco más esponjosos. Claro. Claro. Que también pegan fuerte, pero no tanto. Pero claro. son detalles que hacen la diferencia. Claro, sí. Bueno, pucha. Y al profesionalismo. Ah, bueno. ¿Cómo llegas? ¿Saltás al profesional? Sí, porque hablamos con Miguel la semana pasada, tuvo como 40 peleas. Sí, sí, tuvo bastante. De amateur. Y el profe me dijo un día, fuimos al cine a pelear y me dice, ¿cómo te paran para profesional? Y yo, no sé, profe, todavía no. Quería en 2020 hacer un regional, un campeonato regional para después ir al nacional, quería tener esa experiencia aquí también. Y quería así como que decir... Quedé campeón Venezuela nacional y quería ser también campeón nacional acá en Argentina. Claro. Tenía esa meta. Pero justo vino la pandemia. Después en pandemia paramos. Después empezamos de vuelta clandestinamente en casa o yendo a un gimnasio. ¿Vos llegaste a hacer sparring ahí en el Parque Centenario, en esos sí. rings que hacía el profe? Sí, sí. En pandemia metía como unos cordoncitos y con ahí. Los pisos de... Y bueno, ¿en el parque? Sí, fuimos a hacer sparring también con los profesionales. Sí. Y el profe me veía bien, yo me sentía que lo superaba el profesional. Y el profe decía, me dijo, ya está, hicimos unos guanteos muy buenos, vámonos a profesional. Y dije, bueno, dale. Y ahí empecé. ¿Cómo recordás esa primera pelea profesional? ¿Cambió algo o fue lo mismo que cuando te subías siendo amateur al ring? No, cambió mucho. ¿Sí? Los guantes y después estaba... Pero digo en vos, ¿en vos cambió algo? Estaba más nervioso de lo normal. Muy nervioso. En amateur me ponía nervioso, pero en profesional estaba transpirando y no estaba haciendo nada. Estaba re transpirado, pero sí. mal. No, era impresionante lo que estaba. El profe me veía y me lo dijo después que sí, me vio transpirado. Pero... ¿Y después cuando subiste al ring, cómo te sentiste? Bien. Claro, bien, ¿en qué momento bien. Se va eso? Sí, ¿se va en algún momento de la pelea? Para mí, yo lo vivo como que los primeros 10 segundos de cada round... Es como nervio. Ese nervio está. Los 10 segundos de cada round. Está bueno igual que esté eso, porque es adrenalina. Sí, claro, es. Y estás atento también. Si no sería demencia, digamos. ¿Eh? Si no serías un loco. Sí. Y me sentí bien. Yo me acuerdo que nos cruzamos un poquito, le metí un cross así y le pegué acá justo y se cayó. Fueron, no sé, 10 segundos. ¿La primera pelea a los 10? No, ahí cuando se cayó. ¿A los 10 después segundos? Se levantó. Después se levantó y, si no me acuerdo, fue el segundo round que... Son tres rounds, son tres... No. Ahí fueron cuatro. Pará, y cuando le pegaste y se cae, ¿vos por dentro decías que no se levante no o se levantate no, y seguimos no. peleando? Que no se levante. Yo siempre cuando se caen digo, no, que no se levante. Pero era la primera pelea, ¿no tenías ganas de seguir peleando un poco más? No, los nervios no te dejan. Bueno, por lo menos a mí. Yo prefiero que se caiga y ya está. No, chao, listo, nos vemos. ¿Y los escenarios más picantes fueron Luna? En Luna, el primer Luna que tuve, porque me corté. Que se ven las fotos. Sí. Sí, a ver si la... hay unas fotos impresionantes que están todos sangrando tipo Rocky. ¿En qué round te cortó? En el... Creo que fue en el primero. En el primero fue. O sea que no me pega con el guante, sino que yo estaba muy cerca, me acerqué mucho y me pegó con el... Con el brazo. El brazo, con el hueso del brazo. Claro, el hueso del brazo te corta. Ahí, y me cortó acá. Nada, fue dura la pelea. Menos mal que no me la paró el árbitro, me dejó seguir un poquito más. Y ahí empecé con todo. Yo sabía que si me seguía un round más me lo iban a parar por el corte. Claro. Y por suerte... Salí a buscarlo y estaba cansado el chico, se cansó porque tiró todo el primer round y... Y pude ganarla por nocaut. ¿En qué momento de la pelea te das cuenta a este le gano?
No, ahí me di cuenta si... No digo, por, no digo por ese, en todas tus peleas. No, ahí, ¿en qué momento te das cuenta que decís... Primer round, acá ya, gano, round. Primer round ya sabes, round, que, digo, ya sabes cuándo la ganas. Sí, lo primero, ya, este le gano. Pero igual estoy atento, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pero ya me siento ganador cuando lo veo tirar mano, como tira. Moverse. Sí. Lo que después hay que estar atento y hay que meter las manos también. Sí. Ahora, ¿cómo es la vida porque de un boxeador? De un boxeador en Argentina. Vos laburás. Sí. ¿Qué laburás? ¿Para una empresa? Sí, en una universidad. ¿Laburás? En el área de mantenimiento. Y, o sea, que tenés que cumplir un horario. Eso es lo más duro. Es lo más duro. Porque, eso es más duro que subirte al ring. Sí. O sea, tenés, y vos, o sea, ¿cómo complementás tu vida de boxeador con eso? Porque sabés que, en realidad, en toda Argentina es medio así. Todo, sí. Hasta que, aunque seas campeón, fuiste campeón, vas a volver a ser campeón. Y es así. Y vos sabés cómo funciona en otros lados. Por ejemplo, en México no creo que un boxeador campeón mexicano tenga que laburar. O sea que cuando los pibes salen afuera, dan muchas ventajas, digamos, sí, en toda esta situación. No, digo que... ¿Qué falta? No solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Latinoamérica. Que falta más apoyo. También la economía tampoco ayuda un poco en Latinoamérica. No sé. Pero... Cómo... Vos, qué sé yo, vos, de repente vos ves las peleas de par en la mano, que son puro show. Gana más. ¿Eh? Y no, bueno, pero ahí hay otro contexto. Es otro, es medio circo. Sí. Es circo, sí, de influencers. Y son espacios que ya tienen sus auspiciantes, sus... Pero vos decís, che, en algún punto hay un gen en el argentino que les gusta el boxeo, está bien. Les gusta que los influencers le que siguen... Les gusta pelear a dos payasos. Sí. No, perdón, por ahí no payasos, pero famosos. Es como el reality de los famosos. ¿Por qué lo miran? Pero bueno, no sé. Yo veo que hay una vértebra que hay que... Yo que digo el boxeo que está, argentino tiene que... Está bien porque fomenta un poco el deporte, pero yo metería a unos profesionales de verdad antes de la... Bueno, ahora no, va a pelear Maravilla, dicen. Sí, claro. Va a pelear Maravilla con Migliore, un ex arquero de Boca. Está loco Migliore. ¿Eh? O sea, Migliore está loco. O sea, Migliore es como un peso pesado, arquero de Boca, sí, que se retiró de Boca hace un montón de años, paraba con la 12 y entrenaba boxeo. ¿Y ahora como que para show va a pelear contra Maravilla. Pero ponele que le saca 20 kilos. Debe ser un poco arreglado, me parece. No creo que... Porque Maravilla, por más que le lleve 20 kilos... Maravilla se va a divertir. Lo va a tener ahí un poquito de show ahí. Y cuando él quiera lo voltea y listo. Ya está. Pero bueno, ¿qué sentís que vos le sentís que le falta apoyo? ¿Cómo crees que sí, le falta un poco más de apoyo? También en a vos se te acercaron marcas, por ejemplo, no sé, las vitaminas. Me acuerdo que la Burbu tenía problemas con las vitaminas, con esto, y iba a pelear un título del mundo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Viste? Sí, falta mucho apoyo. También en el nivel amateur, también. Porque hay veces que los chicos van a un nacional y están durmiendo en cualquier sitio. Ahí todos juntos, en una litera que se mueve, están todos rotas, no tienen, no sé, duchas calientes. Eso ni siquiera en mi país, que estamos mal, pasa. Claro. Ese es, porque de repente apoyan mucho el fútbol acá, pero a otro deporte como que no pasa nada. No hablemos de fútbol, Argentina-Venezuela, no. Por favor. y ahora encima están diciendo casi que... Casi le ganamos. Y ahora están diciendo que van a sacar al boxeo de las Olimpiadas. Ya lo sacaron. ¿Ya lo sacaron? No, va a haber recursos de amparo. Mucho maño ahí de live o algo así. Qué raro, porque es un deporte que está desde siempre. Siempre. No sé. Qué loco. No sé, pero incluso sí. están haciendo medio amparo porque, qué sé yo, ahí también el boxeo estadounidense. Mohamed Ali, medallas de oro, tenés tipo, pero enorme. Oscar de la Hoya. ¿Tyson no fue también en campeón olímpico? Tyson no, creo que perdió la última. Creo que perdió la última. Perdió la última, pero tiene oro en algún deporte. O sea que lo que falta son sponsors, decís. Sí, más apoyo, sí. Ya lo dijo Darín en Nueve Reinas. Boxeadores sobran, lo que faltan son financistas. Claro. Es verdad. ¿No apoyo y sí? Porque la pelea también se paga, no se pagan tan bien como en Estados Unidos. Claro. Vos vas afuera para perder más o menos, pero te ponen a uno que es la figurita de allá y te pagan 10 veces que acá. Tenés que dar el batacazo. Dice, bueno, me voy a ganar 10 peleas acá por una sola. Y vos, por ejemplo, con la diferencia con eso, con esos welter, no te digo, qué sé yo,
Crawford, que es el indiscutido, sí, pero ponele los top 10. ¿Vos creés que está muy lejos el nivel de los welter de acá? No te digo el tuyo, porque viste, es difícil, pero vos cuando vos ves peleas de afuera, sí, 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 y te imaginás arriba del ring, yo a este le doy por acá, yo creo que a este le doy, vos sentís, sí, que sí, estás en un nivel... Sí, sí. Yo siento que si me dan la oportunidad y me dan tiempo también de entrenarme, sí, sí que puedo. Pues generalmente te dan, no, che, es en 15 días. Sí, no, 15 días con Crawford. 15 días con Mayweather, ponele. Claro. Claro. Un poquito de tiempo. Mayweather está entrenando, se está preparando hace 6 meses. Y te dicen a vos, vení que vas a esperar con Mayweather en 15 días. ¿Y cómo es el día a día tuyo de boxeador de en cuanto, o sea, cuáles son las, o de acá, o de cara a una pelea, mejor dicho? ¿Cómo es la alimentación vos, básica, sí? Sí, ¿Se comen todas las comidas? Sí, sí. ¿Sano, normal? Sí, mucha proteína, mucho carbohidrato. Carbohidrato también lo bajo un poco antes de pesarme, porque viste que te infla. ¿Llegas bien al peso siempre? Sí, ¿o sí. ¿O nunca tuviste problema? Bien. ¿A qué peso? ¿60 ahí? 66, 600. Él tiene que llegar a 66.600. Yo estoy muy cerca. ¿Eh? ¿Qué categoría estamos nosotros? No, bajé medio kilo. ¿Es lo más difícil el corte o no te cuesta? Lo último. Lo último te cuesta. Lo último, un kilo y medio te cuesta tanto. El último kilo y medio es como que tenés que ir a fondo. Claro. Deshidratación. ¿Sos alto? Sí. Soy alto. Y el otro era más alto. El último. Yo no sé cómo hizo para el peso. No sé cómo dio para el peso. Yo lo vi, era muy, muy grande, para dar 66 kilos. Y vos, además del boxeo, ¿qué? O sea, ¿ves boxeo, pero ves las películas del boxeo? ¿Tenés como esa filmografía, no sé, las Rocky, Toro Salvaje? Rocky. ¿Eh? Rocky, más que todo, me gusta mucho. ¿Es filmografía obligada del profe? ¿Es filmografía obligada del profe? ¿Te dice, tenés que ver Rocky? No, igual ya lo había visto ya. Ah. En Venezuela tenía, ¿viste esas películas que te traen 5 en 1? Sí. Toda la película de Rocky. Esa, me la vi todo. El pack completo. Sí. Che, qué bueno. ¿Y tu familia te acompaña? ¿Sufre? Sí, sí. Mis hermanas sufren, lloran, todo. Y mi hermano también me apoya bastante. Mi hermano me dice, mirá, ojo con esto, no sé qué, ante la pelea. A mí no me gusta mucho que me digan qué hacer ante la pelea porque me pongo más nervioso. Y él sabe, ya entonces me dice un par de cositas, pero no me dice más nada. Claro, pero te sirve. Sí, sí. Después, sí. ¿Te acordás de eso después? Sí, sí. En la sí, pelea. Baja a la derecha. Cuando sí, se abre, baja a la derecha. Ahí, tira, ahí entrale. Sí, sí, sí. Se escucha todo, aparte en el ring, con la gente que te grita, todo. Hay que estar bien concentrado. Sé que tu boxeador preferido es Finito. Sí. Finito López, mexicano. ¿Tenés algún ranking que tengas ahí en la mente de los que googlees en YouTube que decís estos me gustan más allá del Finito? ¿De actualidad o de la historia? No sé. Los tres preferidos sí, sería Finito, Pacquiao y Canelo me gusta. ¿Y Canelo te gusta? Y ahora me gusta un poco también B-Ball, que perdió la semana pasada, pero... Fue una gran pelea. Fue una gran pelea. Fue pareja. Mucho, sí. Pareja. Fue pareja. Para mí había ganado él. ¿Empate pero, o él? Eso. Sí. Pero me gusta sí, mucho B-Ball últimamente. ¿Qué se te viene por delante? Sueños. Sueños y posibilidades. No nada, seguir entrenando más fuerte. Concentrarme mucho en lo que hice mal. Porque ya el siguiente día yo dije, si hubiese hecho esto, esto y esto... Y gano. Si hubiese sido más paciente, porque yo cuando me caí, me metí un golpe que caigo, me levanto, después le quiero arrancar la cabeza. Y hasta lo tuviste ahí. Lo tuve ahí, después por tuve ahí, me concentré, me bajé la mano y me volví a comer de otra mano. Entonces, trabajaría mucho eso, si me vuelve a pasar, no, ojalá nunca me pase, pero si me vuelve a pasar una vez... Mantener la concentración en ese momento difícil. Recuperación, bajar la espuma. No tuve paciencia. No tuve paciencia, me fui a lo loco, estaba después ganando la pelea y de repente me concentré y me comí de otras manos. ¿Y tenés expectativas de tener alguna peleita antes de fin de año? Sí, o... sí, sí. Quiero meter una antes de que termine el año. Y... Sí, sí, quieres sacarse la bronca ya. Sí, ya. Pelear mañana. Sí, sí, sí. No quiero ser el rival. Quiero pelear mañana. Quiero terminar. No le aconsejaría a ninguno que se suba a pelear con vos. Por lo menos en los próximos 2 o 3 meses. Sangre en el ojo acá. No, estoy. Sí,
Sí, con eso acá. Bueno, está bueno. Está bueno porque eso es combustible para vos. Sí, sí, sí. O sea, y vos todo, generalmente, ¿con cuánto tiempo te avisan la pelea? Un mes, dos meses. O sea que cuando ya tenés más o menos cerrado... Hay veces que se tarda un poco... Dos meses porque... no está tan mal. Un mes es poquito. Sí. Bueno, no tenés mucho margen. La última fue una semana. Está peor todavía. Porque no conseguían rival. Después de una semana me dijeron... O sea, tenés que estar muy afilado. Claro. O sea, ya tenés que venir con nivel pelea. Claro. ¿Pero el otro también se enteró con una semana? No sé. No, le estaban buscando rival al otro. O sea, no encontraban rival. A mí. Ah, vos no te encontraban rival. No, rival okay. No, él era el lado A. Ah, claro. El lado A, el campeón. Y, te felicito, che. Me encantó charlar con vos. No, gracias a ustedes. La pasé bien. Y mi idea es seguir siguiendo tu carrera, seguir difundiendo el boxeo argentino, empezar a buscarle la vuelta también con promotores. En su momento hablamos con Carlos Irusta, que es el periodista número uno de Argentina de boxeo, y él tenía ganas de armar un congreso pensando en esto, a ver qué pasa con el boxeo argentino, cómo volver a recuperar, porque el boxeo es popular, pero perdió masividad. Sí, mucha. Entonces, tiene que ver un poco todo eso, decir, bueno, si hay masividad, tenemos una pelea de campeonato sudamericano, una pelea de campeonato argentino, que haya más masividad y que haya por lo menos sponsor para los campeones, ¿viste? Que digan, bueno, las vitaminas, esto, lo otro, eso es mucho gasto aparte. Claro, sí, ¿hoy cuánto vale un pote de eso de 50 lucas. 50 lucas. ¿Y cuánto te dura? Paguen bien las peleas, ¿viste? Las peleas, porque si vos peleas cada 3 meses, una pelea no te va a alcanzar para 3 meses. Claro. Entonces ahí, porque tienen que buscar un trabajo. Claro. Mi trabajo son 8 horas, después de 8 horas ir a entrenar. Y de entrenar o dar una clase de boxeo. Sí, eso te hace todo muy, muy complicado. Sí, después terminas desgastado. Un gusto, che. Un gusto. Gracias. Ojalá que se te cumplan tus sueños. Me imagino, ya sabemos cuáles son. Sí. Es paso a paso. Estamos firmes todavía. Bien. Sí, se te ve bien en los sparring. Con ganas. Sí, con la motivación al 100. Con la motivación al 100, sí. ¿Y con el profe cómo te llevas, con el profe Alvelo? Ah, el profe como un padre para mí. Profe, tremendo. ¿Sí? ¿Te acompaña ahí? Siempre está. Siempre está conmigo. Todavía no encontramos nadie que nos hable mal del profe Alvelo. Y bueno, es que está es una sucursal. No encontramos nadie. Es una sucursal de Defensores. Es que nunca vas a encontrar. Tienes que ir y conocerlo. ¿Lo conoces? No, lo conozco haberlo visto, sí, pero no. Nunca es que charlé con él y nada. No lo puedo. Todos los que pasaron por acá, que son del profe, todos hablan maravillas de él. Es que él labura en Cuba, creo que en este horario. Entonces sí. Prácticamente nunca lo vamos a tener. Pero bueno, está, siempre está. Gracias, no, Johnny. Gracias a ustedes. Johnny, el fino Hernández, el pana para los amigos. Así que bueno, dentro de poco lo vamos a estar volviendo a ver en el cuadrilátero, en el ring, demostrando su arte, si Dios quiere, y bueno, y acompañándote. No, muchas gracias a ustedes. No tenemos duda que vas a volver a lo más alto y esperamos verte por las pantallas, por esos escenarios que vemos las grandes peleas. Así será. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, pana. Así que así se nos fue el bloque, querido Gaby Sánchez. Nos queda un bloque más, ¿no? Nos queda un bloque más. Esto fue el bloque Boxeo de Barrio. Sigan la página Boxeo de Barrio por el canal de YouTube, que ahí tenemos un montón de entrevistas, historias. Así que bueno, aquí estuvimos con el pana Hernández y vamos a seguir mostrando. Acá desde Cero Chamuyo. Vamos, Gaby, vamos a un corte y enseguida volvemos.